Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a seguir con las resistencias. Aquí tenemos una placa de iPhone 8 Plus. Vamos a trabajar con el esquemático de este modelo. Buscamos una resistencia y nos vamos directamente a la diagrama. Es una resistencia de 1.1 kiloohmios y de un tamaño muy pequeño. Ahí se puede apreciar el valor de esta resistencia, 1.09. Recordamos de las clases anteriores, cada componente pertenece de una zona, de un módulo en concreto. Siempre nos tenemos que fijar en las dos primeras cifras. De esta forma podemos encontrar la falla en una zona en concreto. Cuando dominas la técnica, puedes levantar cualquier componente de la placa base. Una resistencia quemada es un problema muy común en los circuitos electrónicos. Normalmente, una resistencia se quema por culpa de una tensión excesiva. Cuando una resistencia se quema completamente, ya no puede limitar el flujo de corriente, que generalmente daña otro componente en el circuito. Aquí podemos observar perfectamente los componentes de una zona en una placa de iPhone 8 Plus. Todos los componentes empiezan con el 67. Si te ha gustado el vídeo, por favor, no olvidar el like. Aquí pasamos a otra zona que empieza con el número 80. Aquí más abajo otro módulo. Podemos observar que tiene relación con el 5G. Para saber dónde va la línea, siempre hay que copiarla y pegarla arriba. De esta forma puedes seguir la línea. Vamos a coger dos resistencias, R3010 y la R3020. Es una resistencia de 3.92 kiloohmios Perfecto, 3.9 kiloohmios. En el esquemático, esta resistencia tiene un valor de 200K, 200 kiloohmios. Es un buen valor para esa resistencia. Resulta que estas dos resistencias no tienen otras resistencias en línea para que le altere su valor. En esta imagen argumentamos lo que hemos hablado. En esta línea hay una resistencia y un condensador, el C3010. Para la otra resistencia, la 3020, pasa lo mismo. En su línea hay solo un condensador. Por ese motivo se puede medir directamente en la placa base. Vamos a coger estas dos resistencias de la esquina. Podemos ver que es una resistencia de 0 ohmios, como si fuera un puente. Tenemos una resistencia muy baja, 0.29 ohmios, que es la resistencia del cable. Vamos a comprobar la resistencia del cable. Entonces, la resistencia tiene el valor correcto.
Hemos dejado para el final un bonito experimento. Vamos a medir en serie y paralelo dos resistencias. Vamos a ver el resultado final. Aquí tenemos esa resistencia de 200K. Vamos a levantarla. Para quitar la resina, aplicamos 150-160 grados Celsius y con la ayuda de un bisturí la retiramos. En la placa base siempre hay que trabajar limpio. De esta forma no vamos a cometer errores. Podemos observar que mide 200K. Para retirar cualquier componente de la placa base, seguimos estos tres pasos. Primero, un poquito de calor. Segundo, aplicamos un poco de flux. Y tercero, mucha calor por un tiempo muy corto. No olvidar, para mover un componente pequeño de un lado a otro, siempre utilizar un poco de flux en la punta de la pinza. De esta forma, el componente no se va a perder. Podemos ver que tenemos dos resistencias de 200K. Si colocamos estas dos resistencias en serie, la resistencia total de este pequeño circuito sería la suma de las dos, que son 200 más 200 igual a 400K. Hemos soldado las dos resistencias en paralelo. Vamos a calcular la resistencia total. Cuando tenemos solo dos resistencias, podemos aplicar este truco. Para tres o más resistencias, hay que utilizar otra fórmula. Con esta fórmula podemos calcular el valor de dos resistencias. Es algo muy fácil y siempre hay que saberlo. Para calcular tres o más resistencias en paralelo, hay otra fórmula. No hay duda, este es el valor correcto de la resistencia total de estos dos resistores. En la clase de mañana seguimos con los diodos.